Hola, buenas. Bienvenidos a una sesión más de Monster Track, nuestra partida de Monster Hearts 2, con temática Roller Derby. Hace un tiempecito que no nos vemos, el verano es terrible, pero aquí estamos de nuevo. Bueno, a ver, el verano es terrible para el rol, online, streameado, quedar un montón de adultos en verano con todas las vacaciones y todo eso. Pero aquí estamos. No sé qué periodicidad podamos mantener, pero será lo que se pueda. Antes de empezar, vamos a comentar que mañana habrá en este mismo canal de Twitch una, no sé si es una nueva entrega o es la primera entrega, la verdad, es una nueva entrega, la primera entrega de Charlas desde el Oasis a las 8:30. A las 10 de la mañana, de mañana también, se abre la convocatoria para enviar, eran aventuras a... Estoy como Rajoy, no entiendo mi propia letra, esto es terrible. Se abre la convocatoria para enviar cosis a la Oasis. ¿Qué cosis? Misterio, porque si alguien entiende mi letra, yo no. Aventuras y artículos. Eso es, aventuras y artículos de rol a la Oasis. Claro, porque es una revista de rol. Tiene todo el sentido del mundo. Recordar también que la convocatoria del Domingo Santos sigue abierta para quien quiera presentarse. No sé hasta cuándo, pero el caso es que todavía sigue. ¿Hasta el qué? ¿Cómo te puedes...? No me he enterado, ¿y tú te acuerdas? Así de memoria. Hasta el 15 de agosto. 15 de agosto de relatos. Sí. Eso. 15 de agosto. Convocatoria de relatos. Dos semanas escasa, bueno, una. Efectivamente, así que si no habéis empezado, toca apretar el culo. ¡Rápido! En fin, pues dicho esto, recordar una vez más que esta partida no es una muestra realista de lo que es el Roller Derby. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Os vais a encontrar violencia bastante leve, probablemente consumo de alcohol y lenguaje malsonante. O sea, no nosotras bebiendo en directo, sino roleando. Y poco más. Con esto voy a hacer el repasito de la sesión anterior, en la que... estoy intentando acordarme de dónde empezamos. Ah, sí. Empezamos con una Sindere un poquito resacosa, teniendo la peor mañana de su vida, liando la parda en una residencia de estudiantes que nos habían cedido gratuitamente, muy amablemente, que acabó en bastante mal estado. Ahora mismo, el equipo de Gurcia piensa que se ha colado un jabalí, ha destruido un baño y después ha desaparecido sin dejar rastro. Mientras que hay una chavala nada sospechosa que ha salido corriendo de allí diciendo, uff, madre mía, tengo muchísima prisa. El resto de compañeras de equipo, salvo Lu, de momento no parece sospechar gran cosa. Bueno, quizá alguna sí. Después de esto tocó una vuelta a Mugrid, tras la que Aurora tuvo un pequeño encontronazo con una vieja conocida. Morgana se le presentó para exigirle explicaciones de por qué se había encontrado a sí misma sin recordar cómo acabó allí, exactamente en el sitio en el que ella predijo con su tira de cartas del tarot que estaría, y acusándola de hacer brujería sobre ella. De alguna forma que no entendemos cómo, Aurora consiguió rebajar la tensión y no llevarse un bocado en la cara. Bien por ella. Y... Verónica también llegó a casa para quedarse sola por una vez. Madre mía. Se encontró con una muchacha bastante jovencica, con pinta de tener 15, 16 años. Buscando algo, como ligeramente desorientada. Al preguntarle qué hacía ahí, que quién era, la chavala pareció querer salir de ahí muy rápidamente, ante lo cual Verónica intentó pasarle una tarjeta, con lo que comprobó que la muchacha era totalmente inconsistente, no en plan que se le olvidan las cosas, sino que era transparente, etérea. Y la atravesó con la mano antes de que desapareciera, aprovechando el shock del descubrimiento. Y creo que no me dejó nada. Creo que no.
Bueno, sí, Lu recibió un mensajito de su hermana diciéndole que qué onda con lo de quedar, pero aún no han tenido oportunidad de verse las caras. Creo que con eso sí que está 100% todo, así que si os parece bien, vamos adelante con la sesión 7 de Monster Track. Si se me olvida algo, decidme, ¿eh? Un segundito, música. Venga, rol 20, córtate. Creo Este que lo verano único, muy mal. yo recuerdo que yo investigué un poco sobre la niña esta. Cierto. Perdón. Sí, entramos en Se el me oscuro ese. había olvidado. Verónica, después de este shock, hizo la de entrar en el bucle loquísimo de investigación y consiguió asociar el tatuaje que le vio a la muchacha, un caballo con una estrella en la frente, en una pose súper concreta, vio que era exactamente lo mismo que hay en la parte superior de la Copa Lucero. Un caballito con la cabeza echada hacia atrás y una estrella en la frente. Pero no consiguió mucha más información que eso, de momento. Y ahora sí que... Vale, pues... Vamos a empezar con la mañana siguiente a vuestra llegada, vuestra eventual llegada. Lu, hablaste con tu hermana de que ya la llamarías para quedar. A la mañana siguiente, o sea, no rollo súper pronto, tipo mediodía, te escribirá y te dirá, ¿qué tal la vuelta? Estás muteada. Bien, bien, movida. Estoy cansada. Bueno, ¿quieres que intentemos hoy? ¿Lo dejamos para Sí, sí, otro día? sí. No, 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 quedamos hoy, quedamos hoy. ¿Te apetece quedar a comer? Vale, perfecto. Me acerco a buscarte. ¿Te vienes? ¿Qué te Voy viene para allá. mejor? No, voy para allá, mejor. Ah, estupendo. Pues nada, te va a invitar a comer directamente en su piso. A menos que le digas lo contrario, te espera allí en su propia casa. Sí, voy a su piso. Guay. Esther, que recordemos es la hermana de en medio. No, espera, ¿es la de en medio? Sí, es la hermana de en medio de Lu, la que es inmediatamente mayor que ella. Es la única que vive fuera de la casa de sus padres. Te recibe en un apartamentito tirando a pequeño que comparte con una persona más a la que has visto pero que ahora mismo no está. Y eso pues te recibe el rollo con el pelo recogido, secándose con un trapo. Ay, dame un segundo, siéntate ahí que voy enseguida. Vale. Tiene el salón. ¿Tú has visto el salón de tu hermana alguna vez? Y lo ha recogido hace no mucho. No Vale. está en su estado natural. Está bastante colocadito todo. Solo hay una camisa tirada por encima del respaldo de una silla y todo lo demás parece como aceptablemente ordenado. Y eso, la oyes trastear en la cocina. Y a los pocos minutos vuelve y dice: bueno, ya está todo. En 10 minutitos está la comida. ¿Vienes con hambre? Sí, tengo hambre. Bueno, no me has contado nada todavía de tu viajazo. ¿Qué tal el partido? ¿Qué tal todo? ¿Está siendo Divertido. interesante? Sí, está siendo divertido. He conocido a mucha gente. Ha sido guay. Lo que tiene, lo de los deportes de equipo. Si Ya. tuviese un minuto en la vida. Bueno, al final todo es hacer minutos, todo es hacer tiempo, ¿no? Sí. Es que cuando empiezas a hacer tiempo para tantas cosas, llega un punto que es que no queda, no hay manera. Pero sí, es una de estas cosas que tengo pendiente, quizá algún día. Bueno, si te animas, nosotras estamos siempre buscando gente. Bueno, creo que ellas están buscando gente. ¿Nosotras? Bueno, tú me entiendes. Estabas en el equipo este, era un monster no sé qué. Bueno. Sí. Sí, no,
no es que conozca al equipo como tal, es que la entrenadora es viene muchísimo al rodeo. Es que te tengo que poner muchísimo al día. Vale, vale, por partes. ¿Hasta dónde? De los últimos... la parte en la que me metí a trabajar al rodeo, ¿te la conté? No. Vale, pues sí. Me encontré trabajillo de mierda ahí. Probablemente no me dure ni 2 meses más. Pero empecé a trabajar allí hace no mucho. No sé, ahora... Igual ahora llega el mes. Y la conozco de allí. Es habitual, al parecer. Sí, sí. Por lo visto van todas mucho. Y eso, nada, casualidades de la vida, ya sabes que al final somos las mismas 50 personas con sombreros diferentes haciendo todos los papeles. En fin. Ah, hablando de Mark, que te dio el colgante este para que me lo devolvieras. Sí, toma. Lo coge. Dice, sí, se me debió traspapelar en el bar. Lo llevo a veces, enganchado en el bolso, en fin. Que eso, que gracias por traérmelo. Pequeño, ¿no? Uh-huh, desde luego. Hermanita en el equipo de roller derby de en fin, sí, es peculiar, cuanto menos. Uh-huh. Y nada, ¿qué más te cuentas? ¿Qué se cuentan los padres? ¿Qué tal está esa casa? Raros. O sea, más raros. ¿Más? ¿Raros en plan pesados o raros en plan distantes? Raros en plan distantes. Se queda como pensativo unos segundos. Y dice... A ver, te diría que... Pero la verdad es que tengo, con la experiencia de los años, lo que te puedo decir es que habrá más trabajo y lo de siempre, las hijas, pues somos lo de menos. Ya, es que no he hablado con Adeline porque en realidad no he pasado mucho por casa, ya sabes que si puedo evitarlo, lo evito. Pero no sé, el otro día me dio una vibra muy rara, ¿sabes? Como que un poco alienígena y no sé, me quedé con mal sabor de boca. ¿Adeline también? No sé, es que Adeline siempre ha sido muy distante, ¿sabes? Siempre en su mundo. Entonces ya no sé si es que estoy viendo cosas o si realmente me está pasando algo. Entonces no sé. La verdad, no he podido hablar con ella con el viaje y eso. No he podido hablar con ella, pero... Adeline, ya sabes que te tiene que mirar a los ojos y enterarse de que le estás hablando o si no estás hablando con su piloto automático. Sí, literalmente me tengo que poner físicamente entre ella y el ordenador. En efecto. Si te dice, no... si te dice sí, sí, un momento, no va a ser un momento. Así no, que no, es nada. Eso. Y preferiría hablar con ella antes que con mamá y papá, pero no sé. Me da pereza. Ya, sí, no me extraña. Sobre todo, es que, ¿qué les vas a decir? Mamá, papá, os noto distantes. Y ellos te dirán, ah, sí, hija, es que nos importa una mierda tu bienestar. Básicamente. Te he sonado igual que mamá, tal cual. Tal cual. Uh-huh. Es que... Si pudiera decirte, no, esto claramente es señal de que algo va mal, pero es que va a ser tan decepcionante cuando les preguntes y sea en plan... Ah, no, es este exportador extranjero que nos va a hacer ricos, que está haciendo muchas llamadas telefónicas. Es que, ¿qué te voy a decir? Va a ser todo una decepción tras otra. A ver, sí que puede ser que sea eso totalmente, pero no sé, preguntaré primero a Adeline a ver si ella me puede decir algo. Yo que sé, igual se ha muerto alguien y no nos lo han dicho. No sería la primera vez que se les olvida decirnos que alguien se ha muerto, o sea que... Yo, si te sirve de consuelo, tampoco me he enterado de nada, no... No sé absolutamente nada de nuestra querida familia desde hace semanas. Probablemente ellos sí que sepan de mí, por desgracia. Sí, sí. Pero bueno. Siempre hay ojos mirando. Pero bueno, ya te digo, si cuando hable con ella te digo algo, porque yo qué sé. A saber, igual se han enfadado y han decidido aplicar la ley del hielo. Tampoco sería claro. Ugh. Ya. En fin. Mientras no...
Mientras no molesten, casi es hasta bueno que tengan este este nuevo chip de dejarte por en paz. Por eso me da pereza preguntar, porque ¿y si pregunto y resulta que me lo quieren contar? Ya, sí. Sí. Es que igual estoy mejor así. No sé. Si no hacen nada raro, ya. Yo quizá lo dejaría correr, pero soy muy mala consejera, yo no vivo en esa casa y la que los tienes que aguantar eres tú. Así que, hermanita, lo que tú opines está bien. Hablaré con Adeline. Para no sí, habla con Adeline primero, eso, en eso estamos de acuerdo. Por lo menos no dejarla tirada. Uh-huh. Y nada, ¿es eso lo único que te preocupa? No. Tengo una amiga. Ajá. Que necesita ayuda. Y ¿qué ha hecho? Bueno, más bien necesita algo. Necesita una identidad. O al menos algo que pueda, ya sabes, parecer una identidad. Estamos hablando de palabras mayores aquí, quiero decir. Ya, lo sé. ¿Dices, no ha hecho nada, pero quiere cambiarse de identidad? No, más bien como un carnet falso. No creo que quiera cambiarse de identidad. Simplemente quiere No es desaparecer, es... No, no. Ya. Es más bien disimular. Vale, vale. Carnet falso. Entiendo que quiere. Con el nombre que ya tenga, ¿no? No le valdrá una foto parecida con el nombre que sea. Pues imagino, no lo sé. O sea, te preguntaba más bien por saber si tú podrías indicarme o si no podía ser posible. O sea, al final... Te puedo echar una mano. No sé si... A ver, lo fácil de conseguir, no sé si va a aguantar un escrutinio de la policía. ¿Se suele meter en líos? Intenta no. Intenta, ya. Esas son sí, las peores. Ya sabes, poco sutil. Vale, vamos a hacer una cosa. Puedo conseguirte algo temporal que probablemente si se mete en un lío gordo no vaya a sobrevivir un segundo vistazo. Okay. Y vamos viendo. Vale. No va a ser súper rápido, pero no creo que tarde más de unos días en conseguírtelo. Pásame eso, una foto así de típica foto de carné y los datos que quieras que tenga. Y eso, voy a ver lo que puedo hacer. Ok, esta tarde te lo paso, ¿vale? Uh-huh. Vale, y te iré contando. Si resulta que sale facilito y tal, lo dejamos así. Pero si no, igual te tengo que pedir un poco de pasta para financiarlo, ya sabes. No te preocupes, seguro que puedo apañar algo. Estupendísimo. Vale. Mi hermanita pequeña metiéndose en asuntos con gente que necesita carnés falsos. Creo que debería estar orgullosa. Igual debería estar orgullosa nuestra madre. Es mi amiga, me sabe mal. Yo qué sé. Todos tenemos cosas chungas, ¿no? Pero ¿sabes por qué no lo has preguntado? No, ya te he visto la carita, no lo has preguntado. Bueno, me imagino por dónde van los tiros, pero... Ajá. Está feo... ¿No querrás compartir este jugoso cotilleo con una hermana que no conoce de nada a esta persona y no se va... ¿A quién se iba a chivar? Está feo... Bueno, está feo si pusieses en peligro a tu amiga, pero ¿qué daño va a hacer? Que compartas tus sospechas. Te pone ojitos de ciervo bebé. No le sueles ver esta expresión. Cuando está en familia no suele comportarse así y es bastante cookie. Yo soy una blanda. Sospecho que no es, ya sabes, 100% homo sapiens. ¿Te levanta muchísimo una ceja? Hago así. ¡Ah! De las... Pero... De las nuestras, ¿no? No sabríamos. Interesante. No sabría. Pero... Está habiendo una abundancia de gente últimamente. Sí. El otro día en el rodeo andaban buscando a una licántropa peligrosísima que está, al parecer, sembrando el terror en el barrio. ¿En
Eso dicen. Yo la verdad no me he cruzado con ninguna licántropa. ¿En qué barrio? En el del rodeo, ¿no entrenáis ahí? Ah, sí, pero no había escuchado. Qué raro. No sé. Lo dicho, yo no me he cruzado con nadie peligroso, no me he enterado de nada. Pero eso, se oye muchísima mierda en el rodeo, no te haces una idea. Me imagino, si ya, solamente he ido una vez y ya he flipado. Uh-huh. Y no has visto nada. En fin, que lo pase muy bien, seguramente vaya a visitarte cuando estés trabajando allí. Ya, sí, avisa si vienes. Que no pasa nada, es que el rodeo es un antro. Sí. Tienes 19 años, es que se me olvida todo el rato. Es que, comprenderás, es que no puedo dejar de mirar a la niña chica que eras hace dos días. Esto te lo dice tu hermana, que te salga fucking 3 años. O sea, es solo marginalmente más adulta que tú. Que es que no me quito de la cabeza cuando eras literalmente un bebé. Y claro, pero ahora estás... era un bebé, tú también eras un bebé. Yo ya sabía hablar. Bueno, regular. Lo mismo que ahora. Oh, me ofendes. En fin, hago un papel y se lo tiro, rollo bola de papel. Te lo hace así como para evitar que le den la cara, te tira el trapo de cocina que tiene la mano y dice ¡coño, el fuego! Y se va a la cocina. La sigo. No parece que los daños hayan sido gravísimos y en un ratito que sirve tal, tenéis un par de platos de un salteado no demasiado chamuscado de arroz con cosas y os podéis sentar a comer tranquilamente. Si no tienes así nada en concreto que sacar con ella, podemos asumir que echáis la comida charlando de vuestras cosas y poniéndos al día con lo que surja y listo. Sí. Ok. Vale. ¿Alguna de las demás tiene algo que hacer como en los días, o sea, en el día / días siguientes a la llegada? Vale, porque lo siguiente que sabéis las unas de las otras es en el siguiente entrenamiento que hay como 2-3 días después, creo que dijimos, y ahí es donde os volveréis a reunir. Si os parece, hacemos salto a la propia tarde del entrenamiento. Yo todo este tiempo comiéndome la cabeza porque no sé qué le ha pasado a la Morgana esa o qué ha pasado conmigo. Sos. Pero aparte de darle vueltas no he logrado nada. Vale, lo que vas a hacer es rayarte, ¿no? Sí. Bien, bien. Pues nada, llega la tarde de vuestro siguiente entrenamiento y a medida que vais entrando en el pabellón, veis que Mar está totalmente equipada, con patines, con rodilleras, con casco. No la habéis visto mucho, la habéis visto patinar algo, pero normalmente está sin patines diciéndoos lo que hay que hacer y demás. Esta vez está totalmente equipada, ya dando vueltecitas por la pista. Se va hasta el borde y os saluda Dan. ¡Ey, mis campeonas! ¿Cómo estamos hoy? Tenéis, os miras en general y dice, tenéis buena car... Termina el barrido en Aurora y dice, muy buena cara. ¿Habéis dormido bien estos días? ¿Estamos a tope? Literalmente he dormido todos los días. Bien, sí, dormir todos los días es exactamente lo que hay que hacer para rendir en el deporte. Ay, Mar, qué bien que estás equipada. Deberíamos ponernos cuanto antes a currar. Ya sabes, preparar lo del TikTok y tal, y estaba pensando en... Kata y yo hemos hecho varios montajes de vídeos durante las primeras 2-3 semanas. Deberíamos intentar sacar uno o dos TikToks diarios y
pues ya que estás equipada, podemos empezar a grabar más cosas, porque no quiero que todos los TikToks sean vídeos del partido, ¿sabes? No tiene sentido. Entonces, no podemos, pensaba alternar vídeos de partido con vídeos de nosotros conociéndonos, o sea, conocernos a nosotros, podemos hacer ping-pongs, deberíamos, también podemos grabar, hay varios trends que tengo pensados para que grabemos en equipo, sí. Nos quitamos gran parte de todo esto hoy, podríamos empezar a sacar el TikTok mañana. Y simplemente lo importante es eso, que las primeras semanas deberíamos sacar un montón de cosas una detrás de otra y para eso deberíamos tenerlo preparado cuanto antes. Sé que estaba hablando mi idioma, pero no he oído nada. Durante toda esta parrafada, Mar ha estado con la cara del meme de yo no intentando... Kata ha pasado por detrás y ha empezado a poner un trípode, a que se ajustar un micro, que si tal. O sea, se ha puesto a montar parafernalia al lado de la pista sin preguntarle a nadie. Isa y Bea están las dos como muy, muy a su ritmo, poniéndose las cosas, tal, charlando y arrastrando un poco al resto que han llegado a este mood de chill de hoy tocan cosas diver. Mar, que ha estado boqueando mientras tú soltabas toda la parrafada, dice: pero es que hay que entrenar el... Igual te he entendido mal, pero ping pong no es lo que jugamos aquí, ¿no? No, a ver, ping pong es un trend de TikTok, o sea, es como pues este de parar balones y decir una frase, es una entrevista. Pero vale, esa última palabra sí que aparece en la Biblia. Vale, una entrevista. ¿Quieres usar las horas de entrenamiento para ponerte a hacer entrevistas? No estoy seguro de que la palabra entrevista aparezca en la Biblia, por un lado. Y sí, porque tenemos que lanzar esto ya, porque no podemos esperar más. ¿Esperar a qué? Pretendemos que esto nos dé resultado cuanto antes, necesitamos patrocinadores, no podemos ir a partidos y no cenar la noche anterior como tenías pensado. Bueno, a veces las cosas hay imprevistos. Vale, veo lo que dices. Pero ¿no se puede hacer esto como fuera de las horas de entrenamiento? Es que se saca el bolsillo una libretita. Tengo un entrenamiento programado como muy justito al minuto y si nos ponemos ahora con cosas, no sé si va a dar tiempo. Te estás sonriendo mucho. ¿Qué día es hoy? Día de la semana, dices. Vamos a decir que entrenáis los lunes porque es el peor día. ¿Es un entrenamiento que solo se puede hacer los lunes? No, se puede hacer el miércoles también, nuestro otro día, pero cuanto más caña le demos... Perfecto, perfecto. O sea, si es un entrenamiento que se puede hacer este miércoles, pues empezamos por esto, lo lanzamos cuanto antes, podemos empezar a lanzar vídeos a partir de mañana y podemos entrenar el miércoles. Muchas ganas y con lo de los vídeos ya en marcha. Pero a ver, aquí venimos a patinar, ¿no? Chicas, ¿qué preferís? ¿Ponernos ahora a grabar TikToks de estos o ponernos a patinar? Están todas por los bancos chilísimas y se raíces de ahí. Yo estoy ok con lo que digáis. Isa y Bea están como unos TikToks, ¿no? Que acabamos de volver, están arrastrando a todo el grupo a chilear. Entrenar. ¿Sí? Es que el aura que tengo hoy no me representa. Van a tomar una imagen de mí totalmente distinta. Se van a pensar que tengo ascendente sagitario. Eso es la regla Kata en postproducción. No será así. Kata desde donde está con el móvil dice: no os preocupéis que no vais a salir feas en ninguna toma, ya me encargo yo. ¿Veis? Sindere quiere entrenar. Sindere quiere entrenar, no vais a decirle a esa carita que no puede patinar hoy. Pero sí, yo también quiero entrenar. Quiero que podamos entrenar todos los días posibles y que podamos entrenar todos los días en las mejores condiciones. Y las mejores condiciones son las de un equipo que tiene dinero. Tenemos una pista cubierta con luz y lo que queramos aquí, de hecho,
El local es nuestro. Podemos incluso... Se puede meter cosas si consideramos que... ¿Por qué esta obsesión ahora con sacar dinero de empresas? No es una obsesión. Es que la última vez que fuimos al partido no teníamos cena la noche anterior. Dormimos en un sitio que podía ser bastante mejorable y tuvimos suerte porque jugamos contra una universidad. Cuando juguemos contra gente que no tenga un campus, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues se alquilan alojamientos, se reservan restaurantes, podemos intentar, no sé, vale, sí, fue un poco caos el viaje, pero eso es cuestión de planificación. Vale, pues está planificado, podemos grabar ahora. Mejor podemos hacer medio entrenamiento. Claro, de hecho, la gente que no está grabando en el momento puede entrenar mientras sale de fondo y queda súper realista. Mar te mira con los ojos entornados, como intentando entender tu rollo. No entiende. Vale, entonces, como ¿podéis quedaros como grabando un ladito mientras yo voy haciendo lo mío? Sí, vamos a necesitar colaboración de todos, pero el resto del tiempo pueden estar entrenando. Que es decir, yo también quiero entrenar. Bueno, venga, vale, mira, ¿qué es lo que necesitáis exactamente para esta cosa que has dicho, el ping-pong este? ¿Qué os hace falta? ¿Quieres ser tú la primera? Es una entrevista rápida, es preguntas rápidas, respuestas rápidas. Si no haces las respuestas lo suficientemente rápidas, tampoco pasa nada porque se recorta, pero la idea es eso, preguntas rápidas, respuestas cortas. Porque a una marca de cosas le va a interesar lo que yo, Mar, tenga que decirle a una entrevista rápida. Vale. A la marca le va a interesar la cantidad de gente que vea nuestros vídeos. Venga, ¿qué coño? ¿Por qué no? Va a ser un ratito, ¿no? Mira, venga, chicas, equipaos todo el mundo que voy a hacer la movida esta y enseguida estoy con vosotras, ¿eh? Y de poniendo cosas típicas, vueltecitas a la pista, estirad un poco, enseguida estoy con vosotras. Y se sale contigo a un ladito. Qué bien, sin hebras ni nada. Está un poco resignada, en plan, a que... va a perder más tiempo discutiéndotelo que diciéndote que sí ya. Dices que esto es rápido, ¿no? Venga, ¿dónde tengo que poner? ¿Quién me hace las preguntas? Vamos rápido. Vale, te explico. Yo hago las preguntas, Cata graba. Hago las preguntas yo, no por nada, sino porque soy la más conocida y mi cara en TikTok va a hacer que los vídeos suban un poco, ¿vale? Pero que quiero que salgamos todos, que esto es una cosa de equipo. Entonces, básicamente el ping pong tiene una forma de empezar, ¿vale? Que es, se dice ping, o sea, yo digo ping, tú dices pong, yo digo pong y tú dices, pues, monster track, ¿vale? Para que todas digamos lo mismo y entonces tal. Y a partir de ahí, pues yo hago pregunta, entonces respuesta, ¿vale? Ping pong, con, no como King Kong. No, en plan con, vale, ya, sí. Ok, y luego eso, simplemente respondo rápido lo que me preguntes. Efectivamente. Si hay alguna que no me haga mucha gracia, ¿puedo pasar? A ver, las preguntas son divertidas y entretenidas, no van a ser raras. Y quiero decir, claro, que puedes pasar, si importa, y ya está, no pasa nada. Estupendo. Bueno, si alguna no me gusta también puedo mentir. se ríe en plan... así como... no tomándose el asunto muy en serio. Pues cuando quieras. No me he dado cuenta de que iba a ser un poco complicado hacer ping-pong teniendo en cuenta que me tengo que mutear después de cada fucking pregunta, pero bueno, no pasa nada, seré rápida. Vale, pues nada, nos ponemos así a donde Kata esté apuntando que le haya gustado la luz o algo, y yo cojo típico micrófono este chiquito de los TikToks, que es baby micrófono. Sí. Vale, y hago pues eso, pues empezamos. Ping. Pong. Con. Monster Track. No ha ido mal, ¿no? No se ha escuchado doble.
Nombre. Mar. Edad. 34. Delvinay. Nightmare. Número. Shit. Segundo. Perdón, ¿eh? Que le he pasado las preguntas para que se las prepare. Es que lo tengo aquí, pero... 16. Posición. Coach. Estado civil. Soltera. ¿Cuánto llevas en el equipo? Lo fundé yo, amiga. ¿Bebida favorita? Se me ha olvidado cómo se dice esta cosa. Era Perol Spritz. Ah, bueno, pues no conozco nada, pero si quiere hacernos de patrón, pues bienvenido sea. Objetivo para el equipo. Ganar la Copa Lucero. Si ganas cerveza y si pierdes... Te mira confusa y dice, pero dices como de beber o de... O sea, quiero decir, ¿puedo decir a la habitación a llorar? Sí, puedes decir a la habitación a llorar. Voy a repetir esto para que salga más rápido, ¿vale? Un segundo, que no es la mejor respuesta. Esto va a quedar un poco regular. Hay que hacerlo rápido, Mar. ¡Oh, Dios mío! Esto es muy agobiante. Vale, no. Venga. Venga, ya está. Dale. Si ganas cerveza y si pierdes... ¡Entrenar más! Persona en la que más confías del equipo. Mi queridísima Serra. ¿Calcetines altos o calcetines bajos? Que cubran toda la espinilla, por Dios. Persona que más admiras del tempi de fuera del equipo. Esa sería Sune de las Furias de Furgos. ¿Y a quién se lo pasas? Voy a pasárselo a... Y señala a Isa. ¡A Isaster! Pues ya está. ¡Uf! ¡Qué agobio! ¡Dios mío! Vale, ¿es esto lo que querías? ¿Ha quedado bien? Va a haber que contar cositas, pero yo creo que ha quedado bien, sí. Pues eso es. Preguntas sencillas y ya está. Vale. Entonces entiendo que quieres hacer esto con cada una. No hace falta que hagamos todas las entrevistas hoy, pero podemos hacer varias y también querría, pues hay varios trends. ¿Conoces el trend este de lo hacen mucho los jugadores de rugby, de parar un balón y luego que va hacia la cámara y luego girarse a la cámara y decir algo como hey, nena, o algo así, ¿sabes? En plan de... No te preocupes, cariño, yo estoy aquí. Es en plan chiste, obviamente, no lo dicen en serio. Entiendo que eso, bloqueando como una, como si viniera así a bloquearte a ti y la otra la quita en medio de este palo, ¿no? Sí. Vale. Así no parece tan difícil esto. Es que la verdad es que no tengo TikTok, así que no sé muy bien cómo esto, pero bueno, mira a Kata y le dice... Tú te encargas bien, ¿no? No hace falta que yo me ponga a mirar TikToks ahora. Que no tengo tiempo en la vida, de verdad te lo digo. Definitivamente no. Genial. Vale, pues si os parece voy a volver a esto. Dale. Y se vuelve para la pista. Isa se... bueno, espera, ¿la habéis llamado a Isa? Vale, entonces no. Podemos hacer la entrevista de eso también, si quieres. Muteándome y preguntando. No, o sea, pensaba que ibas, que la habías llamado en ese momento, pero nada, en plan, esto puede ser otro día. Que nada de eso, Mar se vuelve a la pista y hace, choca las muñequeras. Vale, chicas, por favor, todas conmigo. Y un segundo, ¿dónde está mi música de entrenos? No, esta no. Yo me voy a acercar, ¿vale? Y voy a entrenar de normal, casi todo el tiempo. Pero Kata va a ir
reclamando gente para grabar cositas y tal. Y yo voy a estar muy pendiente todo el rato de llamar a la gente y su plan de... O sea, voy a estar probablemente dando muchísimo por culo cada vez que haya un ejercicio y se formen parejas o grupos o lo que sea. Voy a coger una de cada grupo, voy a dar por culo que flipas. Podemos asumir que todo el rato que estéis entrenando vas a estar tú sacándole a gente, metiéndole gente y que a cada rato va a tener que hacer una pausa para que tú termines de hablar y le saques a alguien a quien le está explicando las cosas. Vale. Dice, chicas, vale, venga, ahora empezamos en serio. ¿Habéis calentado ya un poquito tal? Vale. Una de las cosas que vi que nos faltaba en ese partido es un poco de física, un poco de presencia, de macarreo. Excepto Sindere, que hizo volar a esa Jammer como Dios. Me faltó empaque, no sé si me explico. Así que he hecho, saca la libretita, unas rutinas de ejercicios físicos para ponernos fuertes. Y que la próxima vez que una rival se choque contra nosotras, rebote. Se acabó el amortiguar bloqueos con nuestras cachitas. Vamos a estar duras como la piedra. Así que eso, vamos a empezar con un poquito de entrenamiento físico antes de ponernos con las skills de derby. Sí, sí. Si os vais en la escodera, así rebotan. Los muelles son de metal, las cosas agudas metálicas, mejor dejarlas fuera del derby. Si quieres, si te sientes un poco insegura con esas escoderas, tengo otras más gordas. No, es como has dicho que quieres que reboten las rivales. Más como rebotarías contra un muro de piedra que contra un muelle, es la imagen que estaba yo intentando transmitir. Os podéis, sí, vosotras, echaos un poquito para... Vale, guay, ahí, vale, perfecto. Venga, vamos con esto, antes de que me roben a otra. Venga, lo primero que vamos a hacer son unas... vamos a dividirnos en dos grupos y una va a estar haciendo el ejercicio que toque y la otra dando vueltas por la pista a tope hasta que acabe sus repes. Cuanto más rápido acabéis hagáis las repes, menos se agobia vuestra compañera. Así que, venga, lo primero, sentadillas. Quiero que me hagáis 20 sentadillas y os dice, pues eso, una especie de WOD de CrossFit muy superior a los entrenamientos que habéis estado haciendo antes, mientras la que no está haciendo el ejercicio pega vueltas a toda hostia por la pista. Sí. Cuando Sindere empiece a dar vueltas por la pista, la persona que esté haciendo sentadillas va a parar de hacer sentadillas porque la requiero parar. Mar hace, de hecho, Mar está metida en el ejercicio, así que no está controlando de primeras, pero cuando ve que le son impares, hace como... La ves que está frustrando, se está intentando ser maja, pero se está frustrando, rollo dándose cuenta de que igual no tenía que haber cedido de primeras. Pero ya como que no quiere admitir la derrota, está cabreada. Y eso, sigue para adelante con el entrenamiento. Sindere va a dar muchas vueltas. Cuando ya lleva un rato y Mar ve que la otra no va a parar, se pone junto a Sindere patinando y dice: Sindere, cariño, coordínate conmigo, que creo que tu compañera no está. No estoy teniendo mucho problema. La verdad es que hacía mucho que no liberaba tanto estrés. La verdad que me... No sé, pero ¿qué le pasa a mi compañera? Que está grabando TikToks de estos. Ah. Bueno, por cierto, vuelve en ese momento. Por cierto, Mar dice TikToks de esos de esa forma específica. Creo que lo sepáis. Ay, amor, ¿podrías encender tú la luz, porfa? Es que yo no tengo inalámbrico y me llevo el ordenador por delante. Vale, pues eso, cuando estáis ya todas rojas, sudadas de haber hecho 20 sentadillas, 15 lunges con cada pierna, 10 flexiones, 5 flexiones de las de medio hacer el pino, todo esto en patines. Ahí ya.
Mar os vuelve a reunir y dice, bueno, os he visto darlo todo, ¿eh? Madre mía, unas más, otras menos, pero estamos en forma. Estoy viendo cosas que me gustan. Vale. Mira, un momento, Mar, ¿puedes dar la charla de este lado de la pista? Mejor. Para que salgáis de fondo, es que queda muy guay. Enseguida, claro. ¿Quieres que dé la charla un poquito más larga igual? ¿Para que te dé tiempo a coger temas? No se va a escuchar, no importa. Vale. Lo que os decía. Vamos a trabajar también mucho estas estrategias. Os vi ahí fuera, os vi en la pista y vi que lo que os gusta es arriesgar y darlo todo y jugar como putas locas. Me parece súper bien. Así que vamos a practicar cosas. Esa cuadriga infernal que hicisteis me gustó mucho. Tenéis que tener en cuenta que si os agarráis y os pegan en los brazos, puede ser falta. Esta falta, conocida como multiplayer, se da cuando las jugadoras forman una barrera inseparable, de forma que... O sea, a nadie le interesa lo del multiplayer. ¿Puedes volver a darle putas locas? Es que estaba muy bien sonando. Sabemos todas lo que es una falta de multiplayer, ¿no? Por supuesto que lo sabemos todas. En fin, que si os pegan un golpe mientras estáis en la cuadriga infernal hay que soltarse. Así que vamos a practicar eso un poquito hoy. Hoy va a ser uno de estos días en los que todas hacemos un poquito de jammers y todas hacemos un poquito de blockers, para que aprendáis a empatizar. Vale, primer ejercicio. Vamos a dedicarlo a estas ofensitas especiales. Empezamos con la cuadriga. Y nada, pues os junta... en muros rivales y llamas rivales, o sea, hace básicamente una alineación completa de dos equipos y intentando sortear a la gente a la que estás. ¿Puedes pillar ahora a las que no están entrenando? Verónica. ¿No estamos entrenando todas? ¿No era un entrenamiento muy importante? Ya, pero en plan, justo las que no están alineadas, puedes. ¿Sabes? Es que ahora me vendría súper bien tener a, pues, Penélope y a... Penélope no es Penélope, perdón. Me vendría súper bien tener a Lu y tener a Aurora. ¿Pueden venir? Vale, Lu, Aurora con ella. Jet y Serra, para adentro. Quien no esté ni haciendo TikToks ni jugando, que arbitre, por favor. Necesitamos que nos piten. Seguimos teniendo muchas faltitas, así que venga, todo el mundo centrado a tope y vamos. Y eso, pues os hace el ejercicio para pulir estas cosas. Ella está muy pendiente y pitándoos cada vez que hacéis la cosa de manteneros enganchadas para que os soltéis. Acordaos que manteniéndoos agarradas es como luego hay codos rotos, así que por favor, se nos pegan, nos soltamos, venga, esto hay que metérselo a fuego. Y sigue, sí, sigue andando. Voy a entrar yo ahora, ¿con qué me pongo? Dame un segundo. Vale, Cata, cariño, ¿vas a llegar a grabar con alguna jammer ahora, por algún casual? Que no, que acabo de entrar. Oh, señor. ¿Qué? ¿Acabas de entrar tú? ¿A entrenar? Venga, Mar, espabila, que estamos perdiendo tiempo. Señor, mira, ponte aquí. Te señala uno de los muros. Dice... Mar, pero cuando nos soltamos, ¿podemos pegar a quien viene o no? Ah, claro, arread. Mientras sea legal, a tope. Lo único que... Esto, ¿no? Con los puños, no pegar así, claro, ¿tú me entiendes? Pero... Sí, arrea, simplemente no, eso, que no se vea el agarradito, ni de la camiseta, ni de las manos, ni del cuello, ya sabéis. Vale, venga, tú, mira, de hecho, ponte de blocker un poco, Verónica, que te va a venir bien. Y te mete en uno de los muros. Pues eso, se va irritando un poquito más cada vez. Pero más o menos sigue el entrenamiento que tenía pautado. Cuando quedan como 5 minutos de lo que sería el entrenamiento, dice, vale, ahora nos queda el ejercicio este que os he dicho al principio que íbamos a ver para... Mierda. Vale, bueno, nos hemos quedado sin tiempo y va a haber que estirar un poquito. Madre mía. Joder.
Para el próximo día se queda. Aquí va todo apuntado, todo lo que no hemos terminado hoy. ¿Cómo os sentís? ¿Cómo ha estado? Os veo a tope. Os mira las caras probablemente sudorosas. Yo les tiraría un poco más, Mar. Creo que todavía podemos darte, sí. ¿Quieres quedarte? Bueno, yo no tengo prisa. Yo no tengo prisa tampoco. Vale. Bueno, creo que un par sí que tiene que irse. Unas cuantas, entre ellas Serra y Jet y así, pero más o menos se quedan la mitad. Dicen, yo sí que tengo que marchar, pero eso, nos vemos en el próximo. Si queréis, acabad vosotras. Yo también me puedo. ¿Ha venido Takoyaki? No ha venido Takoyaki. El último entrenamiento en el que la visteis, ¿os dais cuenta ahora? Hace... a ver si estuvisteis... O sea, hace este y una semana completa que no la veis. O sea, os comentó que estaba ahora con los horarios de curro un poco raros y que no... y que le estaba costando ir a entrenar, pero que volvería. O sea, la nota es eso. Animada y en plan, ahora estoy un poco con un poquito de jaleo, pero volveré, tal. Y no ha dejado de hablar por el grupo en ningún momento. O sea, que sabéis que sigue ahí, pero hace que no la veis ya un tiempito. Vale, entonces dice, vale, ¿alguna cosa que queráis pulir así en concreto, las que os quedáis? Que ya que estoy voy a guardar el ejercicio para cuando estemos todas, que ahora con, os cuenta, ahora con 6 igual nos quedamos un poquito cortas. Las que se han quedado, a ver, vosotros sois 4, ¿no? No, se han quedado también Bea e Isa, y se han quedado... joder, no me sale ahora el nombre de Herbie de esta. Blondie Brownie. Se han quedado las dos, o sea, seríais 8. Con 8 no me da para tanto. Si Yeti se va, Bea se puede ir. Vaya. ¿Le dices un pero venga, tira con ella? O sea, ¿la animas a ello? Le voy a decir simplemente que no tiene que quedarse. No se lo he dicho a nadie más, solo se lo he dicho a ella. Cuando se lo dices, dice, pero no hace falta. Quiero decir, me puedo quedar, no tengo nada que hacer. Vale, no, es por si te querías ir con ellas a beber o algo. Creo que se tienen que ir a casa, iban con un poco de prisa. Vale, te puedes quedar. Me han dicho que tenían que... Sí, es por si querías, solo. No te preocupes. Ahora que has mencionado el hecho de que Yeti se va, que parecía no haber asociado, está como replanteándoselo, pero para cuando está ya tal, la otra ha hecho la mochila y se está saliendo. No te rayes, ya habrá otra. Pero espabila. ¿Espabila de qué? ¡Que se tiene que ir a su casa! No, que espabiles, que hagas movimientos, que hagas algo. ¿Hagan movimientos de qué? ¿De qué me estás hablando? ¿De entrenar o de qué? Ay, no sé. Da igual, haz lo que quieras. Mira, me quedo, ya. Vale, pues eso, os dice Mar. ¿Alguna cosa en concreto que queráis pulir? Pulazón. Esto siempre, por supuesto, siempre. De hecho, la ola. De hecho. ¿La? La ola. Lo de barrer, sí. Tengo una idea. Ahora que somos poquitas... sí, di. Soy la única Yamel que se ha quedado. Esto es confront. Sindere a veces llamea. Mar se aparta un momento. Antes de ir, por cierto, aquí lo único que es que los vecinos de arriba me exigen que no haya ruido aquí a partir de las... 11, así que como mucho una horita más, ¿eh? Y se va como un armarito de material que hay y vuelve con la típica que es como una colchoneta pero con una agarradera para ponerse aquí, que se usan artes marciales para meterle hostias. Sale con una de esas y dice, ¿os apetece meterle fuerte a algo que aguante? Vamos a probar con esto.
Se va a poner ella con la cosa esta en el brazo, escondida detrás, para que le metáis el mayor culazo que podáis. Así que eso, en fila os va dejando pasar a darle. Y va diciendo, más energía ahí, eso está muy bien. Os va dando feedback mientras pasáis. Kata se ha puesto en un ángulo en el que se ve a la gente acercarse para el impacto. Y está irritando muchísimo a Mar, que tiene que estar pendiente de no irse demasiado para atrás y llevársela por delante. ¿Es posible que sin querer, en una embestida hacia Mar, sin querer se equivoque de objetivo y termine a lo mejor encima de Kata? A ver si para con la camarita. Me flipa. Kata, que además va sin absolutamente ninguna protección, está muy cerca de la pista. De hecho, está Mar todo el rato. Está haciendo el ruidito este de irritación. No sé si se oye con el crisp, pero sabéis lo que os digo. Y en una de estas vas con todas tus fuerzas y solo el 50% de tu culo aterriza en la colchoneta. El impacto contra la colchoneta te gira y haces un trompo antes de caerle encima por completo a Kata, trípode, móvil, todo. Chao. Potoplón. O sea, Kata suelta un gritito de sorpresa y se va al suelo. Joder. Y voy corriendo. Me cago en la leche, es que sabía que tenías que estar ahí. A ver, vaya, ¿estás bien? Yo sí, perdón, ¿eh? Es que a lo mejor quizás estabas un poco cerca, no sé, perdón. Me meto en medio de vosotras. Oh, y Kata está en el suelo con cara de susto, mirándose en plan a ver si le ha pasado algo. Aparte de un codo un poco enrojecido del propio impacto, parece estar bien, pero está tocándose la rodilla derecha como con mucha preocupación. Creo que estoy bien. El golpe claramente se va a dar en el codo, pero está así como pasándose la mano por la rodilla. Sí, todo bien. Estoy intacta. Saca el móvil. Uf, todo bien. Vaya susto me has dado. Apartados, anda, dejadla respirar. Y le voy a bajar los pantalones para darle la rodilla. Bajar los pantalones directamente. Pero a ver, que no hace falta, que dice que está bien. Kata te hace. Kata te mira con ojos de alarma cuando empiezas a hacer el gesto y te dice, Verónica, ¿qué haces? Te lo dice como muy en un susurro apurado. Verónica, ¿qué haces? Y se sujeta el pantalón. ¿No te has hecho daño en la rodilla? Está bien, en serio, está bien. Seguro. Vamos un momento al vestuario y lo miramos. Vale, sí, pero que de verdad que no te preocupes. Y se levanta contigo, no cojea, se mira otra vez el codo. Ugh, creo que me va a salir un roce. Qué bueno. Te mira con un poquito de irritación a Sindere. Venga, vamos un momento. Y se aparta contigo al vestuario. En el vestuario, que acabo de caer que hay una información que no había compartido contigo, Paula, pero que Verónica sí sabe. Ya, estoy llegando a la conclusión. Se me había olvidado por completo que tú deberías saberlo. Cuando estáis en el vestuario, dice que estoy bien, es que sabes que siempre... Uy, vale, no, parece que no hay que lamentar gatos heridos. Cuando estáis en el vestuario dice que estoy bien, que sabes que siempre me asusto mucho. Se levanta la pierna para enseñarte su rodilla derecha y ves algo que ya conoces de súper sobra, pero que al parecer en un segundo se te olvida por completo, que es una finísima cicatriz quirúrgica que le va desde justo debajo de la rótula a justo encima. Ya está, mira, no hay nada, está todo bien, no me he dado ni golpe, sabes que siempre me asusto mucho. Me voy a cansar y le voy a dar besitos. Se sonroja ahí como... ¿Cómo eres? Pero aquí, ¿qué os está esperando de vuelta? Que la gente se va a estar preocupando. Está como en plan, ay, tonta, pero no apartándote. Es,
es que la verdad es que ya está el coño del entrenamiento y creo que me apetece mucho lucha. Vienes. Estás como un poco. ¿Está Mar un poco picada contigo? No lo sé, me da un poco igual. O sea, que espabile. Si no sabe llevar un equipo, lo tendrá que hacer otra persona. Bueno, a ver, lo está intentando. Hoy no ha estado mal. Desde fuera se os veía muy bien. Ya lleva mucho tiempo intentándolo, por lo visto. No sé cuánto, porque no ha querido responder, pero... Me he dado cuenta. Fundó el equipo. Bueno, esto es cuestión de mirar de que cuando abrieron el... Bueno, cuando abrieron el Insta no es nada fiable. Algún tipo de registro tendrá, ¿no? Yo no quiero mirar nada de eso ahora. Y la llevo a la lucha. Pero, ¡ay, cómo eres! Y fundido negro. Mar ha detenido un momentito el entrenamiento. Mientras... Eva, perdona, es que creo que hemos perdido a Lunelli. ¡Oh, no! ¡Es verdad! El juego. Vale. Si... Está... ¿Se ha caído la cámara? ¿Se han desconfigurado las cámaras en la emisión? No, sí, la estoy viendo yo aquí. Ahora sí se ha caído la cámara. Ahora vale. Sí se ha caído la cámara. Vale, vamos a esperar un poquito. Oh no, el internet. Vale. Vamos a poner música idle. Internet. Standby. Perdón, te he vuelto a hablar por encima. Ahí estamos. Teníamos dos Paulas en la emisión, una por un lado y otra por el otro. O sea, reconfiguradas vale. Las cámaras y todo, madre mía. Qué trabajo vale, más bueno has hecho, claro. Gracias, Clave, es la mejor. Buah, es que ha sido rapidísimo eso. Hola. Vale. ¿Nos oyes, Lunelli? Espera. ¿Estás Lunelli? Regular, no os movéis. Algunas ni siquiera tienen vídeo. Vale, mientras Clar sí que vea tu cámara, estamos bien. Yo te veo, yo te oigo. Sí. O sea que, aunque tú no nos veas muy bien a nosotras, mientras nos oigas y Clar pille tu cámara y tu audio, estamos bien. Ok. Tienes un poquitín de lag, creo, pero podemos vivir con ello. Ha aparecido en el tablero un token de Lu. Sí, lleva ahí toda la partida, no quería que no se cuenta. Lo he visto antes. Como tampoco igual lo he sacado del tablero. Igual lo he sacado incluso yo sin querer, no lo sé, en fin. Ahora hay otro mío, porque lo he sacado, perdón. Es que digo, se saca así. No, ahora ya hay que ponerlos todos. Vale, pues fuera, Mar. Estaba esperando a que saliera, está un poquito preocupada y tal. Ve que pasan unos segundos, pasan unos minutos, dice, bueno, vamos a seguir y ya que aparezca cuando quiera, espero que no se haya hecho nada, pero no hacemos nada parando el entrenamiento. Venga, Sindere, venga, prueba otra vez, un poquito más de puntería esta vez. No te preocupes, si es que sabía dónde iba. Pero bueno. Es que estabas siendo muy pesada. Te mira con cara como un poco de sorpresa, sorpresa shock. Dice, qué chistosa siempre Sindere, venga chicas, otra vuelta. En plan, lo dice muy rollo, no quiero continuar con esta conversación. Y nada, pues os tienen haciendo este ejercicio un poquito más. Y cuando ve que las otras, que estas dos no van a salir a todo, dice, vale, otra cosa, lo que pasa es que ahora sin ninguna Jammer, pero otra cosa que quiero trabajar es... me estoy oyendo doble. A ver, es que el creo que me está entrando por el micro de Laura, pero bueno, tampoco es tan grave. Que otra de las cosas que quería ver es cómo mantenéis ese equilibrio cuando están a punto de sacaros, porque vi alguna cosa que podría haber estado muy guapa si hubierais aguantado un poquito más. Así que vamos a hacer unos ejercicios de equilibrio en la línea. Y os pone a bloquearos las unas a las otras para que os casi saquéis para intentar aguantar y quedaros dentro. Os tiene ahí otro rato.
Y en ejercicios así de skills sucesivos se va el resto de entrenamiento. A menos que haya alguna que quiera hacer algo en concreto, podemos hacer el fast forward a que en algún momento estas dos salen del vestuario ya totalmente cambiadas. Maros, mira cuando salís. Sí. Ah, entiendo que os vais ya, ¿no? ¿Estás bien, Kata? Kata sonríe así un poco. Sí, todo bien, no te preocupes, Mar, de verdad, sí, un raspón tonto. No te preocupes, estaré bien mañana. Ya tengo más ganas de descansar que otra cosa, pero no ha habido que lamentar daños, de verdad. Mar asiente. Te mira Verónica, así como con los ojos entornados. ¿Tú también marchas? No, vamos a quedarnos a esperar a Isa. Vale. Isa, Bea se ha quedado al final también. Ah, perdón. Vamos a quedarnos a esperar a Antor, se me había olvidado, lo siento. Pues nada, entonces dice, bueno chicas, estiramos, que nos quedan 10 minutitos, si esto va a haber que irlo apagando, si queremos conservar los privilegios de tener una pista nuestra. Así que venga todo el mundo al centro y os va, esta vez os guía en unos estiramientos que están bastante bien pensados. Ahora, ¡no, Lunelli! Bueno, como decía, ahora cuando vuelva Lunelli ya continuamos, pero eso, os guían los entrenamientos bastante bien pensados. Ha estudiado. Ha sido, creo que un par de días lo que ha pasado desde que tuvisteis el partido, pero se ha puesto las pilas. O sea, realmente este entrenamiento se nota que se lo ha currado un montón, y si no hubiera sido por la disrupción tiktokera, probablemente habría sido bastante más cañero. Vale, vamos a esperar a Lunelli un segundito. Mientras tanto, idme diciendo, ¿alguna va a querer hacer alguna cosa concreta? Rollo, Lu, ¿vas a querer ir a hablar con tu hermana, con tu otra hermana? No, pero quiero hablar con Sindere. Eso te iba a decir. Ok, pues un momentito. No sé si... ¿Tenemos las cámaras colocadas ya? Es que no estoy viendo la emisión. No, porque... Vale. Lunelli no ha vuelto. No, sí, es verdad. Lo debería estar viendo aquí en persona. Pues... No sé si puede volver de hecho. No sé si lo estás viendo en Telegram, pero es eso. Sí, lo estoy viendo. ¡Ah, mira! ¡Bienvenida de entre las sombras! ¡Ay, pobre! Vale, a ver si aguanta hasta el final de sesión. No vamos a estar una barbaridad más, así que yo creo que todavía puedes pegarle el último tironcito. Vale, entonces, Sindere y... cuando suelta ya Mar de estirar y eso, se va directa a la ducha. No la veis... Normalmente ella como que tira sudada a lo que sea que hagáis después y después no sabéis a dónde va. Pero esta vez se ha metido en la ducha de vuestro vestuario. Mientras tanto, las otras se van yendo. Isa y Bea se quedan como a espera de lo que hace Verónica. Y si queréis, vosotras dos podéis quedar por ahí por el vestuario o ir tirando hablando entre vosotras, como queráis. Yo me ducho y espero sin interés. Sí, yo termino de ducharme y bueno, espero un poco a ver cuál es el plan. Yo de hecho creo que voy a parar a Sindere antes de que entre la ducha. ¿Cómo me voy a duchar? Que tengo una estética terrible ahora mismo. Sindere, ¿podemos hablar? Hombre, pues iba a la ducha. Pero, ¿qué quieres? O sea, me voy a duchar. Bueno, te puedes duchar después de hablar. ¿O quieres ducharte antes de hablar? Puedo hablar contigo sin que estés duchada, no tengo ningún problema. Dime, a ver, ¿qué?
Es que creo que deberías tener un poco más de cuidado. Porque casi le haces daño a Kat. Bueno, de hecho, le has hecho daño. Entonces... Bueno, pero me quiero decir, ha sido sin querer y he visto que estaba bien. Después le pido disculpas. O sea, quiero decir... Yo que no te he escuchado pedirle disculpas. Te he escuchado bueno, preguntar si estaba bien, pero la verdad es que no te he escuchado pedirle disculpas. Bueno, a lo mejor no me has oído, pero tenía intención de pedirle disculpas, está claro. O sea, quiero decir... Vale, yo sé que cuando somos pequeñas siempre nos dicen que la intención es lo que cuenta, pero luego crecemos y nos damos cuenta de que no es así. Que hay veces que la intención no es suficiente. Bueno, ok, Aurora, hablaré con Kata. Verónica. Verónica, perdón. Vale, Verónica, pero quiero decir, sé que está bien. Cuando la vea, pues le pediré perdón. Está ahí. Ahora mismo. Es que de hecho, me hace con un poquito de impaciencia. Ah, nada, que digo que está ahí un poco apartada, no bastante cerca como para oírte, pero mirándote con un poquito de impaciencia. ¿Cómo nos vamos? Vale, pues me acerco. Hola, Kata, ¿cómo? ¿Estás bien? Sí, tranquila, no me ha pasado nada, ha sido más el susto. Disculpa, a veces, bueno, pues tengo un poco más de fuerza, pero que sepas que no tengo nada, que ha sido sin querer y que perdón, No te rayes, la verdad es que estaba muy cerca de la pista. Me lo han dicho alguna vez antes, que la gente puede salir volando así como así. ¿Verdad? No ha sido para tanto, de verdad. Vale, no, todo bien, si es más por Verónica, que es que está un poco chinada porque me he caído encima de ti, ¿sabes? Entonces, bueno. A ver, no estoy chinada, simplemente creo que deberías tener más cuidado, pero entiendo que no tienes intenciones de hacerle daño a nadie. Pues ya está, todo resultó. ¿Puedo ir a ducharme ya? Puedes ducharte cuando quieras. Pues nada, pasadlo bien y Kata, me alegro de que estés bien, ¿vale? Guay, guay, disfruta de la ducha. Ha sido muy buen entreno, Sendera. O sea, siempre lo das todo, está muy guay eso. Ajá. Me meto en la ducha. La técnica del sándwich. Después de haber hecho side-eye alterno a las dos durante todo este intercambio, Kata te mira y dice, ¿le has dicho que me pida disculpas? No le he dicho que te pida disculpas. Ella me ha dicho que tenía intención de pedirte disculpas y yo le he dicho... que me parecía muy bien y que estabas ahí. Pero yo no le he sugerido nada. Eres muy mona, Verónica. De verdad, estoy bien. Estoy bien, no te preocupes. Está bien, no pasa nada. O sea, es que estoy más fuerte de lo que parece, de verdad. No te... Pero claramente le ha enternecido que la defiendas tanto. Está como... Así, ya sabes. Quiero tener contentas a mis trabajadoras, gracias. Vale, pues en todos los sentidos, lo dice Verónica. Todo lo que se pueda. Pues te va a hacer gesto como para ir tirando cuando tú quieras. Cuando se duchen Isa y Bea. Parece que todo el mundo tiene mucha prisa, pero yo estoy esperando a dos personas. Pues en cualquier caso, si queréis, vamos a asumir que todo el mundo en algún momento se duchará, vestirá y estará listo para irse. Si queréis, Sindere y Lu, charlar ahora después cuando ya hayáis salido o cuando sea. Yo salgo de la ducha y la espero a que salga cuando salga y simplemente, oye, te tengo baño a... Vale, hoy no se queda la gente a tomar nada, o sea, nos vamos directas a casa, ¿no? Mar está claramente remoloneando. Se ha duchado, ha salido, se ha secado el pelo, se está poniendo su pañuelito, está
tomándoselo con mucha calma. Si dices delante de ella lo de hoy no se queda a nadie a tomar nada, dice, yo hoy paso, estoy muy cansada, ha sido... Imaginaba que iba a serlo, pero ha sido duro y necesito descansar ya. Pero idas vosotras si queréis. Bueno, a ti, Lu, ¿qué te apetece? O sea, si quieres... Te acompaño, pero yo mañana tengo clase. Me gustaría dormir. Ah, vale, sí. Bueno, pues entonces sí, vamos para casa, vamos tirando para casa. Aurora, ¿tú te vas ya? Bien. No se te oye. No se te oye. No. Nada. Y no estás muteada. No. Nope. ¡Oh, no! Es probablemente algo del micrófono, porque no te llegas a poner en verde ni nada. Es algo del micrófono. Sí. No. ¡Oh, no! Aurora, ¡ay, pobrecita mía! Hay un cuento de eso. Se quedó sin voz. Hay un cuento de una tal Aurora a la que le roban la voz. No sé qué. ¡Oh, Dios mío! ¿Aurora en la voz? ¿No era Ariel? ¡Yo qué sé! Era mi princesa menos favorita. Era mi princesa menos favorita. La odiaba porque lo tenía todo y quería irse a tener piernas. No entendía nada. Era como era fucking rica. No entendía. Irse a tener piernas me ha hecho mucha gracia, perdón. Vale, entonces creo que Aurora os transmite por gestos que... ¿Qué exactamente? ¿Que no se queda? Se pira. Se pira a su casa. Okay. Pues... Se va a limpiar los cuartos. Ah, vale. A cargar el móvil. Vale, pues nos vamos al bus como siempre. Luke. Sí. Cuando salís, por cierto, Mar está apagando las luces del propio pabellón. Lo suele hacer ella antes de que salgáis, lo deja todo apagado, todo cerrado. Y oís la puerta metálica cerrarse mientras bajáis por la calle. Vale, cuando salimos le digo gracias por todo, Mar. Nos vemos el siguiente entrenamiento. Nada, un placer. Siempre es un placer entrenaros. Muchísimas gracias a vosotras por venir y por darlo todo. Venga, hasta la próxima. Entusiasta. Y eso, se queda por ahí apagando luces y tal hasta que ya habéis avanzado un poco cuando oís la puerta. Y nada, pues por ahí que tiráis vosotras dos. Vale. Mientras vamos acercándonos a la estación, al autobús, le digo, he hablado con mi hermana. ¿Cree que te puede conseguir algún tipo de carnet? ¿Vas a necesitar que aguante el escrutinio de la policía? ¿A qué te refieres? Quiero decir, quiero que tenga mi nombre, mi foto y... Sí, pero quiero decir, ¿quieres que sea como... Vale, voy a plantearlo de otra manera. ¿Tienes pensamiento de hacer cosas ilegales en el futuro? No. Ok, pues entonces te puede conseguir algo que puede aguantar, digamos, una vida normal en unos días. Es lo único que quiero, o sea, yo no me voy a meter en mierda, ¿sabes? O sea, quiero decir... Ya, o sea, bueno. Espero que no tengamos que volver a Murcia. El caso... Bueno, a ver, quiero decir, con jabalí, no sé, está todo aclarado. Vale, me tienes que pasar una foto tuya de carnet y necesito que me digas exactamente qué es lo que quieras que aparezca en el carnet, ¿vale? Bueno, es muy fácil, sin Dere Moonlight y la foto de carnet. ¿Te sirve una demo? Sí, aunque yo creo que mejor una de carnet queda más profesional. Vale, y saco una cartera cochambrosa que se cae a trozos, ¿vale? De hecho, puedes ver que hay un carnet ya en esa cartera. Mm-hmm. En cuanto me doy cuenta, lo cojo de esa parte de la cartera, tapando el carnet. Mm-hmm. Busco una foto y ves que tengo como un cuadernillo con fotos de carnet que está un poco zarrapastrosillo. Y saco una que tiene una esquinita doblada, como que la pongo recta. Toma, creo que esta servirá. Es de principio de año.
no he cambiado tanto. Okay. Perdón, un inciso, que es que se me ha olvidado. Sindere, ese gritito que le has oído a Kata ante un impacto que no era para tanto, te ha dado info de que oculta algo. Coge una hebra sobre Kata por tu dominación primitiva. Es verdad. Siempre se me olvida. Perdón. Pues eso, que te la doy y es de final de año, es de principio de año, así que no creo que... Creo que servirá. Vale, me la guardo y le escribo un mensaje a Esther. Le digo, oye, tengo una foto y un nombre. ¿Quieres que me pase por tu casa o...? Querría hacer el inciso de que en los DNIs españoles aparecen los nombres de tus padres. Es verdad. En los de Podemos... No. Podemos no hacerlo turborrealista, dado que estamos en una ciudad fake en la que las ciudades se llaman con puns. Podemos, por conveniencia, que no estén los nombres de los padres, o podemos decir que sí y que negociéis este tema también. Lo que más os apetezca, de verdad. Es que cada vez es más ilegal cuanto más nombre. Ay, ¿sabéis lo que os quiero decir? Vamos a dejar legalidad en este... La si, es por, si es por empezar a meter cosas que hacen aguas en tu plan de identidad falsa, a mí narrativamente me gusta. Si tú prefieres que no, pero a mí es que me gusta el potencial de caos que tiene el mentir más. Así que vale, os lo dejo a vuestra elección. Metemos a los padres. Venga, va. Vale. ¿Y la dirección? Bueno, la dirección es en Luna Rosa, habitación 138, quiero decir. Eso no tiene otro misterio. Vale. Pero los padres son Dara Moonlight y Bastian Moonlight. Ok. Bueno, te olvidas de escribírmelo todo en papel. En plan, los apellidos no hacen falta. Bueno, aparecen los papeles. Ahora quiero coger mi DNI para mirarlo, Verónica. No aparecen. O sea, aparecen los nombres completos, en plan nombres dobles sí aparecen y tal. Pero sí, me lo sé de memoria, pero lo estoy comprobando por si, y efectivamente. Nombres compuestos completos, separados con un barra. Slash, ¿cómo se dice eso? Separado con uno de esos y ya, sin apellidos, porque los apellidos se sobreentienden. Pues Dara y Bastian. Nada va a salir mal aquí. Escríbemelo todo en un papel. No te escucho. Lo sé, te mando un WhatsApp con los nombres. Mejor en papel. Vale. Busco un papel cochambroso en la cartera, sí. A ver si hay alguno. Y te doy una tarjeta. No puedo creer que sea la única que se preocupa por la seguridad en este momento. O sea, te doy una tarjeta de visita de un local que no conoces. Ahí lo dejo. Y por detrás escribo Bastian y Dara. Y te lo doy. Sí, la dirección, el nombre completo. Pregunta, ¿los nombres de los padres son los actuales nombres de tus padres o también son inventados? Son tipo de incógnito. Bien. Digo, es que me imaginaba que serían inventados, pero digo, no voy a ser que haya dados de verdad. Está bien saberlo. No. Vale. Entonces, le has dado una tarjeta de visita con los datos apuntados. Vale, por lo que entiendes de lo que te ha contado tu hermana, con estos datos y la foto debería valer. No sabes exactamente a quién se lo va a pedir ni qué va a hacer exactamente, pero asumes que va a ser una falsificación 100% de imprimirlo en plástico bueno y cruzar los dedos. Va a ser el equivalente a hacer eso. No va a intentar meter los datos de Sindere en ningún lado, ni va a intentar conseguirle ningún documento que tenga ningún tipo de legalidad. Pero por lo menos para la típica cosa de
poder enseñar un DNI rápido en una discoteca le valdría. Vale. Vale, pues nada, ya le contarás a tu... ¡Wow! Se me ha puesto la pantalla en rosa de pronto, no sé qué pasa aquí, y ahora se me ha apagado la pantalla. Un segundo. Sí. Vale, es que el problema es que ahora no os veo yo a vosotras. A ver... Nada, me ha petado la pantalla, es que creo que se me está... ¡Ah! Ya está. Es que debo haber movido el conector. Vale, ya. Ok, pues entonces, ¿queréis tirar ya para vuestras respectivas casas? ¿Queréis hablar algo más entre vosotras? No. Después, hecha la ilegalidad ya, el resto del viaje en el más absoluto silencio mirando las dos para adelante. No, comentando yo que es el entrenamiento. Oye, gracias, porque entiendo que, bueno, debe ser raro esto de que te pidan, oye, ¿sabes si hay algo que...? Pero que gracias. Que... No es tan raro. Y le doy un abrazo así de un brazo. ¿Ah, no? Mano, no, para mí. Ah. Vale. Vale, de camino a casa le digo a Esther que tengo los datos, que cuando quiere que me pase por su casa y... Ok, te dice... Pues mientras sea por la mañana, cuando quieras. Que te dice rollo hasta las 6 de la tarde, un poco cuando buenamente puedas. Y te pone, si tienes clase y eso, no te preocupes. Pásate, podemos esperar al fin de... O bueno, ¿tienes prisa? Si no, me acerco yo, como quieras. Le escribo, no tanta. Si puedo, me paso mañana. Genial, y te pone un corazoncito. Vale. Cuando llegues a casa, ¿vas a querer abordar a tu hermana? Tenemos tiempo para una... Para una escena más, sí. O sea, faltan 15 minutos para las 10. Hoy creo que nos podremos pasar un poquitín, si hace falta, rollo 5 o 10 minutitos. Sí, yo creo que en 15 minutos vamos bien, pero si hiciera falta 5 minutitos más, ¿os va bien a todas? Ea, pues yo creo que tiramos para adelante con la escena con tu hermana. Venga, va. Pues sí, cuando llego a casa subo a su habitación. Es tarde, en plan una hora a la que tus padres generalmente están dormidos y de hecho la casa está bastante silenciosa y no ves a ninguno de ellos pululando por ahí, pero la habitación de tu hermana tiene una luz azulada saliéndole por debajo. ¿Tocas? Sí. No hay respuesta. Abro, poquito a poco. Está con cascos de estos de sobre las orejas, delante del ordenador, tecleando, lo que parece ser tecleando furiosamente. Cuando te asomas por encima del hombro, está jugando. Suena clac, 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 porque está jugando a topísimo. No la sueles ver jugar en el ordenador, casi siempre está currando, haciendo alguna cosa de provecho en plan de día mientras la ven. Ahora está enfrascadísima, ni se ha dado cuenta de que estás ahí, y está a tope con algo tipo un first person shooter con magia rollo Overwatch. Ok. Me coloco, o sea, no la toco, pero me coloco de tal manera que pueda verme y sea consciente de mi presencia. Está con los ojos súper abiertos, está tensísima, deben estar pasando cosas porque está eso. Cla, cla, cla. ¡No! ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡Me cago en...! ¡Su puta madre! Tira, pega un golpe en la mesa, se lleva las manos a la cara y entonces se le apaga la pantalla auxiliar y vuelve a perder de vista la videollamada, al parecer. Un momento. Tío, ¿qué le pasa a mi ordenador? No lo entiendo. Cada vez que le doy una hostia a la mesa, empiezan a pasar cosas raras. ¿Mi cámara se ve? Bueno. Pues nada, la llamada... Ay.
Ahora lo que decía, ¿cómo? Nada, ¿qué quieres? Te está respawneando y todavía tiene unos segundos y está mirándote en plan, ¿podemos ventilar esta situación en los segundos que voy a tardar en respawnear? Sí. No para unos segundos. Vale, vale, acabo enseguida. Se vuelve a colocar los cascos y sigue. Está siendo claramente para ella una partida muy frustrante. No sueles ver a tu hermana así, está como... Es mucho más mal hablada Brusca. Eva, perdona, es que sí. se ha parado Twitch también. Yo creo que esto es una señal. ¡No, mierda! Pero sí. ¡Shit! ¿Por qué? Que es señal de que dejemos la escena para la semana que mira, viene. Mira, empezamos con la escena con tu hermana. Según empecemos la siguiente sesión, me lo voy a apuntar. Y así descansamos todas, descansa el móvil de Lunelli. Todo mal hoy, ¿eh? Sí. ¿O ha sido? Es que la verdad es terrible. La verdad es que en lo técnico, en lo logístico, ha sido un poco complicada la sesión, la verdad. Patata, sí. Fea toda. Ha vuelto esto, ¿eh? El Twitch. ¿Ha vuelto? Sí, no empecéis a insultar a la gente. Vale, que eso, lo que queráis. Si queréis que la. Se te oye ahora. Ahora se te oye. Madre mía. ¿Qué leche se ha pasado ahí? Hola. En fin. A ver. Vale, no, venga, vamos a dejarlo por aquí, aquí por hoy. Y el próximo día. No quiere que roleemos. El próximo día arrancamos con la conversación entre Lu y su hermana Adeline. Perdonen por los problemas técnicos, no sabemos qué está pasando, probablemente el calor, los equipos están tan cansados como nosotras de esta mierda, así que nada. Gracias por vernos. Nos veremos probablemente en... No lo sé, la verdad. Avisaremos cuando haya otra sesión porque, una vez más, el verano es terrible. Clar, estás escuchándonos, ¿verdad? Las estrellas no sean favorables. Uy, espérate, porque igual Clar nos está oyendo y no nos puede cortar. ¿Cómo? ¿Alguien ha dicho algo? No lo he oído. No, yo no lo he oído. No, he escrito por el grupo. A ver si. Nos podemos quedar. Podemos aquí. Debería poner la música de. Épica, sí. Podemos hablar de la partida mientras. No entiendo por qué tenéis tanta tirria a Verónica, si es majísima y solo quiere lo mejor para el equipo. No le tenemos tirria. O no, la fiesta de los sonidos. No tenemos tirria a Verónica, solo Verónica nos tiene tirria a la demás. Funciona. Verónica nos tiene tirria, ella simplemente se limita a existir